les va? Feliz mediodía, bienvenidos al show del problema. Lo que están viendo acá, sobre todo el chiquito de blanco, se llama Tobías. Tobías tiene un sueño y como lo están viendo, si bien hace tiempo que practica boxeo, tiene otro tipo de sueño. Él no quiere ser boxeador, él quiere ser bailarín. Y entre este desafío hay toda una pelea entre sus padres, porque su propio papá no lo acepta si va a ser bailarín, de hecho lo quiere hasta echar de la casa, y su mamá lo está incentivando para que cumpla su sueño, para que sea bailarín. Él todo lo que quiere es bailar. No quiere estar haciendo deporte de contacto como es el boxeo, sino que simplemente lo que quiere es pasar y ser un artista, ser un bailarín. Por eso vamos a ver qué es lo que está pasando con este matrimonio, porque hasta ahora la cosa está muy, pero muy mal. Bienvenida, Marcela. ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Qué está pasando con tu hijo? A ver, contame. La verdad, estoy pasando muy mal en casa. ¿Por qué? En serio, estoy triste porque estamos pasando un momento feo. Mi marido no quiere que mi hijo baile. Se puso serio, esto está todo el tiempo, es pelea, todo el tiempo es... ¿Y por qué no quiere que baile? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema acá? Nosotros tenemos un hijo, uno ¿sí? solo, Toby, es un amor. La luz de tu vida. Sí, no, es un amor. Pero y ahí, perdón, yo lo vi en un ring, digo, ¿por qué el sí. tema del boxeo? Bueno, porque el padre insiste desde hace 10 años que le paga boxeo, todo el tiempo... O sea, el papá le dice anda boxeo, lo lleva sí, a boxeo, sí, sí, pero yo acá sí, lo sí. veo y mira, está dando vueltita como un bailarín porque ama bailar. Ama bailar. Sí. Y que el papá es como que le dice, no vas a ir a bailar, vas a ir a boxeo. ¿Qué? Sí, sí, está todo el tiempo, aparte, es constante. ¿Y cuál es una pelea? ¿Cuál es el miedo que tiene el papá? Mira, yo la verdad es que no quiero tocar ese tema. ¿Por qué no? Porque no, me hace muy mal. Como madre me hace mal, porque yo peleo por la felicidad de mi hijo. O sea, vos querés que tu hijo sea feliz. Obvio. Tu marido ve otra cosa, si es bailarín va a pasar otra cosa. ¿Sí? Déjame conocerlo sí. a tu marido, a ver qué es lo que pasa. Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué está pasando con tu hijo? A ver. Por empezar, Marcela, se llama Tobías, no Toby. ¿Sí? Bueno, Tobías, se llama. Toby, ¿sí? Tobías. Lo Él es hombre, eso es para nenas, ¿sí? Que la danza es para nenas. Ser bailarín es para nenas. Obvio. Yo lo estoy educando, Pero espera, a ver. Yo le estoy pagando hace 10 años clase de boxeo para que sea hombre. Pero vos te das cuenta de acá, digo, no, parece como que no está concentrado con el boxeo. Yo veo por lo menos. Escuchame, yo no puedo combinar. Mirá lo que es eso, está con calcitas. ¿Dónde viste eso, por favor? Que esté con calcitas. Eso es para nena. ¿Pero por qué para nena? O sea, para vos es para hombre. Si yo te muestro esta foto, por ejemplo, así con este look, ¿te da más a boxeador o te da más a bailarín? Sí. ¿Por qué te pones mal? Me da maricón. ¿Qué miedo tenés? Te da maricón. Por favor. ¿Y cuál es el miedo que tenés? ¿Cuál es el miedo? Digo, que si es bailarín, ¿qué le va a pasar? Tenés que aceptarlo. Yo puedo aceptar que mi hijo sea bailarín. Sí. No lo puedo aceptar, ¿Por qué no? ¿Pero qué pasaría si es bailarín? Eso es para nena, eso es para mujeres. Eso es para mujeres. Eso es tu culpa. Perdón. Eso es tu culpa. Perdón. Eso es tu culpa. ¿Y si tu hijo lo hace, qué podría pasar? Es una decepción para mí totalmente, bueno, para mí, para mi familia. Yo tengo a mi papá que fue boxeador. Pero una yo fui boxeador. Porque, laburo todos los días en el tacho, todos los días, 12 horas, sí. para pagarle las clases de boxeo. O sea, y ahora me entero por otros, encima sí, por otros, sí. que la madre... La estoy pasando lo ocultando, para ser bailarín. Me lo ocultó, me sí. oculta, que lo lleva a clases de danza pero frente al club. ¿Vos lo llevás a clases de baile? ¿A vos te gusta que va? O sea, vos querés potenciar su libertad, obvio, digamos. Obvio, sí, mira lo que es un amor sí. bailando. Pero para vos tiene un don, ¿qué amor? ¿Tiene algo? ¿Qué amor? Talento. Eso es de maricón, Marcela, ¿cómo a vos? Pero perdón, ¿por qué es maricón? ¿Qué te pasa? ¿Por qué es... Vamos a dejar un cambio. ¿Por qué decís que ser bailarín es ser maricón? La verdad porque es que yo no... A ver, decime, a ver, ¿qué hombre no sale maricón siendo un bailarín? A ver, por favor. Bueno, perdón, yo conozco personalmente, no sé, me vino a la cabeza y digo, perdón, Maximiliano Guerra, digo, está casado, tiene hijos, tiene tal todo. Tal cual. Lo conozco, tal no cual. Es ningún maricón. Yo digo lo mismo. Yo no acepto que sea... No acepto para que vos sea... la condición de ser bailarín es ser maricón. O sea, si obvio, tu hijo va a ser bailarín, supuesto, va a ser maricón. Por supuesto. Y ahora haciendo boxeo, ¿qué? ¿Cuál es el tema? Es un hombre que se va a defender en la vida, en todos los aspectos. En todo caso, si te dice, papá, me gustan los varones, ¿qué pasaría? No, se va de casa. ¿Se va de casa? Ay, no, se va de casa. Ah, bueno. Pará. Vamos a empezar a poco. Te quedás solo. Marcela, pará. Te vas a quedar solo. La cosa está brava porque ya veo un poco cómo vienen las cabezas acá pensando. Se va a quedar solo. A ver, vamos a ver un poquito cómo entrena él, cómo entrena Tobías. Ah, claro, es como... Como no le importa, hace 8 años que va, sí, pero no le interesa nada. No le gusta. ¿Qué te dice mamá? No me gustan los golpes, olvidate, no me gusta nada. No, es muy tierno. Claro, él quiere bailar, él quiere disfrutar del arte. Sí. Donde no hay un contacto físico de piña, de trompada. No, sí, es otra cosa, él es el sentimiento. A ver cómo está él en las clases de boxeo. Está ¿qué entrenando. Si no baila nada. Esto es muy difícil, el famoso punching ball se llama, ¿no? Claro. No sé cómo se llama. ¿Eh? La perita. ¿Vos sabés lo que van a decir en el barrio ahora? Perdón, le pega tipo con cachetadas ahí en vez de sí, con piña. No.
Es no, muy le, lindo. No le interesa el no, no. No le importa. Para, no por te favor. Gusta. ¿Vos querés que tu hijo sea boxeador como vos o como tu papá? ¿Vos sabés lo que van a decir en el barrio, tu familia, viendo esto? ¿Y qué van a decir? No, es una decepción total para la familia. ¿Qué van a decir? No, 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 sabés las cargadas que me voy a comer ahora, no. ¿Pero cargadas qué? Porque tu hijo es bailarín. En el club que hace. Fui toda mi vida de chico. Marcela, en el club donde nos conocimos. Escuchame una cosa. Me conociste en el club. ¿Sí? ¿Me acordás? Marcela. Sí. Marcela, perdón. Y vos me conociste boxeando. Bueno, pero todos maduramos. A ver, ¿sería lo peor que te podría pasar que tu hijo sea bailarín? ¿Sería lo peor? No sé, no quiero pensar, por se favor. Nota. No querés pensarlo. Pero su mamá dice que tiene un don, tu hijo, que tiene un don para el baile. ¿Para vos tiene un don para el baile o no tiene un don para el baile? No me importa. No tiene que importa. Ser bailarín. Tiene que ser boxeador. Tiene que ser boxeador. No, mirá, quiero que sea bailarín. Fallido, ¿eh? No, sí, quiero que sea bailarín. Ojo. Es que lo achacamos, la chava. Y la parte artística viene de tu parte, ¿no? Tenés una parte así como dancing. Y para vos, ¿qué es Tobías? Digo, cuando lo ves haciendo esto, no es tu hijo, ¿no? O sea, perdón, boxeo no lo siento. Sí, esa soy yo. Ah, vos eras bailarina, corazón. Sí. ¡Ah! Ahora entiendo todo. Vos conocés cómo es. Mire cómo está, claro, está así. Está así, ¿me entendés? No entiende está, nada. Está con los piecitos. Claro. Está ahí, mirá vos. Sí, claro. Si yo lo veo, me veo yo. ¿Y cómo ves a tu hijo ahí? ¿Cómo no, cómo no, lo ves? Y lo veo con ese sentimiento. Amariconado. Se pone a bailar, no, ¿ves? Es mira, una nena. ¿Te gustaría que un Maximiliano Guerra, un Iñaki Urlesaga, no, por vale. ejemplo? Aparte, lo veo, con lo siente. Lo siente. Lo siente. ¿Y lo de chiquitito que se expresa de esa manera? Sí, pues, eso es por tu culpa, ¿eh? Pará, perdón, déjame ver esto. Claro, mirá, ahí está saltando. No le sale. O sea, vos decís que por más horas, por más años que pasa acá, va a ser un torpe. No le interesa, no lo va a creer. Él sufre cuando va acá. Y sí. Él sufre. Y vos lo obligás a ir. Es tu culpa. ¿Vos lo obligás a ir? Yo le pago las clases para que vaya. Perdón, ¿qué es su culpa? Que sea maricón. Que vaya a baile. No le digas. Es culpa de ella. ¿Vos estás planteando que ser maricón o no ser maricón es una cuestión de educación? Porque lo incitó a bailar. A ver, espera un segundo. Silvia, buen día. Doctor Carp, buen día. Feliz comienzo de semana. Se me está subiendo. Un segundo. A ver, Silvia. A ver. ¿Sabes qué pensaba, Javier? Si quiero ir a tu lugar para que entres en razones. ¿Sí? Para que comprendas lo que intenta decirte tu mujer y lo que seguramente intenta decir tu hijo. Si vos le temés tanto al que dirán y a las cargadas, yo te aseguro que te van a cargar más si querés subir al ring a este chico, así como lo está haciendo, que es un papelón. Sí. Te van a cargar más ahí que en el Colón, querido. En el Colón, cuando él vaya a estudiar ballet, va a ser normal que levante la pierna de la manera en que lo hace, con la habilidad que tiene para hacerlo. Pero fíjate cómo toca la perita. Claro. Ahí sí que te van a cargar. Yo creo que tendrías que rever. Y lo que me gustaría que revisaran los tres es el sentimiento de los tres. Creo que es en el único lugar donde se pueden encontrar. Pero lo tenés que incluir a esto. Es imposible. Marcela, cerrado este momento. Marcela, ¿qué edad tiene Tobías? 20. 20 años, claro, 20 años. O sea, yo lo tuve de chica. Hey, perdón, tal cual. Él te lo pide y te dice, yo mamá quiero ser bailarín. O sea, te lo ruega. Aparte, es tapar todo el tiempo y no hablar nada delante de él. O sea, delante de su papá no se pueden hablar nada de arte, no pueden hacer puede. Nada. A ver, Carp, a ver qué pasa. A ver. Bailarín te salió. ¿Y por qué se ríe, Carp? No. Bailarín suma. Te salió. No, vos sos el único responsable, me parece, en este juego. ¿Yo por qué? Pero pará. Vos tenés una pinta de boxeador frustrado, mamá mía. Sí, bueno, quiero que él sea lo que yo no fui. Pero perdón, culpa de él, Carp dice que es culpa. El 50% o más también. Pero ¿por qué tenemos que hablar de culpa como si fuese un castigo ser bailarín, chicos? No. ¿Por qué tenemos que hablar de culpa? O sea, para vos te estás muriendo en vida, hermano. Obvio. ¿Y qué te pasa cuando lo ves a tu hijo así, mirá, que no engancha con el boxeo? No me mostres. No te gusta cómo está lo que es. No te gusta verlo así. Pero te tengo que mostrar vos estás haciendo esto. Digo, y si tu hijo va hacia el arte, digo, supuestamente es boxeo lo que vos entrenás, qué sé yo. Prefiero que haga fútbol, prefiero que no sé, que juegue a otra cosa. Laura Ufal, buen día, Laurita, buen día. Bueno, ¿en qué año estamos? 2017. No parece. Tal cual. No parece, ¿no? No parece. Gracias. Además, no entiendo por qué se achacan uno al otro la culpa de nada. Todavía sí, se terminó. ¿De qué están hablando? ¿De qué culpa de nadie? Vos no sé para qué le contestás, vos no sé para qué la culpás, porque por suerte todavía tiene 20 años, ¿sabés cómo va a agarrar un bolsito? Se va a ir a bailar y a hacer su vida. ¿Escuchaste? Y alejarse de estos papás. Pero, Laura, por lo menos vos lo conocés a Maximiliano Guerra. Sí. Y sabés que papá, que tiene familia, que hay un montón de bailarines que le pero pasa lo mismo. Pero son todos prejuicios, claro. Son toda una mirada cruel sobre el propio hijo, la verdad.
me parece que lo disfrute Tobías, que lo dejen entrenar y estudiar, porque tal está cual. Perdiendo el tiempo con él. Ahora, mira, hay que pensar. Gracias. Hay que pensar algo. Malo está, Nico, sí, inventó un nuevo registro, el box dance. El box dance, ojo con eso, ¿eh? No es muy lindo. Piña y vueltita vendría a ser, ojo con eso. A ver esto. No a ver es muy esto. Lindo. Déjenme ver, porque quiero ver tu cara primero. Ah, mirá la elongación que tiene. Ah, para. Esto ya para la danza es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Yo no llego abajo. No. Yo no podría bailar, ¿no? Yo no. Es o sea, si te hago así, yo no llego ahí abajo, no podría. Pero para, yo la rodilla llego, pero más abajo no podría. Ahora, mirá cómo se abre de pierna. Mirá. Lo que es. No, perdón, parece no, un luchador de. Si lo viera así, parece un luchador de kickboxing, ¿no? Sí, que sí. Son más de tipo de otro. Al gimnasio, a ese gimnasio tiene que ir a hacer boxeo, a entrenar, no a hacer eso. Pero eso es una payasada. ¿Qué es una payasada? Eso es una payasada. ¿Vos no sentís, Javier, que a tu hijo lo estás presionando? No. ¿No sentís que lo estás presionando? No, yo siento que él está yendo a. O sea, si yo le pago boxeo, es para que él aprenda a defenderse tanto en la vida, sí. ¿Entendés? Javier, como de los golpes. Javier, mirá esto, date vuelta. Mirá no, esto. No quiero ver. Mirá no, por mirá favor, esto. No. Mirá no, pero no, mirá, no quiero, mirá, no. ¿No querés verlo? No. Se está poniendo la pierna casi en la cabeza. Mi y mira, vida. Con un poquito de música. Bueno, clásica. Con eso que haga, no sé. En casa hace lo mismo. En casa hace lo mismo. O sea, vos le enseñás en casa también. No, vos se lo enseñás no, en casa. Yo enseño, practica a en ver, casa. A ver, vos pensás que la responsable de que sea bailarina es ella, porque ella fue bailarina. Y es una frustrada también. Es una. No, ¿cómo frustrada? ¿De qué me estás hablando? Pare. No, lo llevan la sangre, vos no estás nunca, ¿entendés? Perdón, esto. ¿Saben qué estoy notando? No sé si Silvio o Laura o. No van una pelea. A ver, atención. Me estoy poniendo mal. Acá hay un papá. Voy a llorar. Tranquila. Acá hay un papá que quiso ser boxeador y no se pudo dedicar al boxeo. Y acá hay una mamá que seguramente también quiso ser bailarina y no se pudo dedicar. ¿Cuánto pesan en los hijos las frustraciones de los adultos, Silvia? A ver. Totalmente, absolutamente, por supuesto. El gran peso. Creo que vos lo tenés que ver, mamá. Sí. Tenés que ver esto. Y además, yo notaba recién esta cosa de la cofradía, del clan, de no le digamos a papá, estemos juntitos. Es inevitable. No es inevitable. Digo, me parece que te encanta que él te elija, te prefiere, que sean compinches, cómplices. Puede ser que sea la nena que no tuve. También. Entonces, vamos a separar un poquito, nena, porque para, lo estás frustrando. Perdón, ¿vos lo ves como la nena que no tuviste? Y sí. No sé. Yo lo que siento es que... Para vos, Tobías, es la nena que no tuviste. No, yo lo que veo es que él tiene el don que tal vez no pude explotar yo. Igual lo dijiste claro, ¿eh? Para la nena que no tuve lo dijiste vos, no lo dijo ninguna de las piso. ¿Qué sentís que tu mujer diga que Tobías es la nena que ya no tuvo? Bronca, porque es varón. Es mi nene. ¿Que vos pensás que ella lo manipuló para que haga esto? Por supuesto. A ver, Matías, vos... Nicolás. Sí. Disculpame. Yo estoy 12 horas arriba de un taxi. Sí, de lunes a sábados. ¿Vos sabés lo que sería para mí levantarme a las 6 de la mañana, levantarlo al pibe, salir a correr, a entrenar? No puedo. Tengo que mantener una familia, mantener una casa. O sea, vos te gustaría entrenarlo a él. Obvio, por supuesto. Pero no puedo porque tengo que laburar. No puedo porque tengo que laburar. Y si te dice papá, me encantaría que me vengas a ver al Colón. Mira. Tengo una ópera prima para ir a disfrutar, para bailar. Pero es bueno para encima. Es bueno lo que hace. Y es bueno. ¿Qué? Acá tenés tu maleta, hacé las cosas. Y se va de la casa. No, echá de la casa. Chao, nos vemos. No querés saber nada. No, nada. ¿Pero qué cambiaré? ¿Vos lo querés a tu vida? Yo lo quiero, lo amo, por supuesto. Pero no acepto que él sea bailarín. No quiere, no. No quiero. Y si él viene algún día y te dice, papá, te presento a mi novio. No. Yo también cada pregunta hago, yo no sé cómo. No me hagas esto, Nico. Perdón, vos querés que yo me muera. No quiero que te muera. No querés que yo me muera acá. Pero puede ser una realidad que te diga, qué sé yo, papá, mirá, me enamoré de un hombre, te presento a mi novio. Ay, mi vida. Que ni aparezca, que no sé, pero que ni toque el timbre. Que ni toque el timbre. Olvidate. A vos sí te caería bien. Digo, podría pasar. Yo no sé si a él le gustan los hombres, le gustan las mujeres, yo no lo sé. Uno no lo educa así, pero es una elección de vida. Y vos lo aceptarías como. Obvio, como Tobías, para vos es tu debilidad, ¿no? O sea, y si te dice mamá, escúchame, la semana que viene tengo una ópera ahí en el Colón, tengo que ir a bailar. Primera. ¿Qué? Primera fila, ¿no? Olvídate. Fan club ahí, la mamá. Sí. ¿Irías con tu marido? ¿Sin tu marido no te importa? Y no me importa. ¿Estás dispuesto a todo para apoyarlo con su don a él? ¿A vos te parece que no? Estoy acá. No quiero pelear con él. Pero todo el día es lo mismo, digamos. Pero es todo el tiempo. Yo entiendo que te viene a trabajar y que está cansado y que no quiero discutir cuando viene. A ver, déjame pensar algo. El fin de semana comí un asadito, como muchos pueden haber comido. Y si tu hijo, por ejemplo, te dice, papá, asado no, quiero una ensaladita de vegetales para mantener la figura para... estás entrenando. Está bien, está entrenando, ¿eh? Estamos bien. No con el tema de la comida. Ok, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con vos. Este es el gimnasio.
A ver, vos lo llevas al gimnasio y mirá, mirá lo que hace en el gimnasio. Es muy bueno, míralo. Pero míralo. Pero mirá lo que hace. Míralo, aceptalo, míralo. Mientras se entrena. Marcela, quiero que sea un Carlos Monzón, no sé. No, está lejos. Está lejos. No te digo Mayweather, no te digo Maravilla Martínez. Aceptalo. Pero pará, puede ser. Pero quiero que gane una pelea, quiero que sea campeón. Igual, pará. Si es boxeador es como bastante elástico. Puedes quedar una piña tipo Matrix, así viste que se tira para. Uy, cómo me tira la columna, Dios mío. Bueno, entonces. Que haga artes marciales mixtas. Perdóname, Nico. mirá lo que es tu hijo. No lo querés mirar. No, Nico, no lo querés mirar. No. Mirá tu hijo. Describime, ¿esto es un boxeador? No, es un mamarracho. Es un mamarracho. Lejos que no. Es un mamarracho. Se te cae la baba. Y sí, o sea, mirá lo que hace. Ay. Eso es tu culpa. No, aceptalo y disfrutalo. No, lo voy a aceptar. ¿Disfrutar qué? Para mí este chico también. Disfrutar qué es una vergüenza. Perdón. A ver, Laura. Qué falsa creencia que tenés de pensar que todos los boxeadores son tan machos. Te voy a decir algo. No va a cambiar tu hijo. No te hagas ilusiones. Exacto. Tu hijo va a hacer lo que él quiere hacer, te guste a vos o no. Señores, tanto hablamos de chico Tobías. Tiene un talento, tiene un don. Vamos a recibirlo a Tobías en este mediodía. ¿Quieres ser bailarín? ¿Querrás ser boxeador? Mi vida. Ojo que aparece del lado de la mamá. Bienvenido, Tobías. Bienvenido a Solo Problema, Toby. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Tobías? ¿Cómo te va? La verdad, pero felicitaciones, loco. Muchas gracias. Qué gran boxeador, qué gran bailarín, qué gran todo. No, completo. No. ¿Qué te gusta que te diga? ¿Gran boxeador? ¿Tobías la tanqueta, no sé, Pérez? ¿Qué? ¿O te gustaría que te diga el bailarín? El hombre ahí del Colón, por ejemplo. Bailarín, primera figura. Bailarín, artista. Vos te sentís artista, te sentís bailarín. ¿Escuchás? ¿Te cuesta enfrentar a tu papá? ¿Lo entendés? Y, sí, definime a tu viejo. Mi viejo es el... Padre, digamos, yo veo que laburo mucho, sé que trabaja para pagar mis cosas. Mira cómo valora. Sé que su sueño es que yo sea boxeador. ¿Sí? Y yo hice por ese tiempo, desde muy pequeño hago boxeador. Pero no... Pero lo hago más que nada para darle el gusto. Pero yo sé que en esta etapa, yo sé que eso no quiero. Pero para ya tus compañeros saben que el boxeo no va y te dejan bailar, te dejan practicar en el gimnasio, me imagino, sí, ¿no? Obviamente. Yo tengo más afinidad, pero él le cuesta aceptar. Te lo voy a decir clarito. Tu viejo dice que si vas a ser bailarín, vas a ser maricón. Eso te dice tu papá. Me lo contestás después de la pausa, a ver si respondes o no respondes. A ver si piensa que es así o no es así. A ver qué define. También vamos a ver qué pasa con el papá también, ¿no? Vamos a una pequeña pausa muy cortita. Y dice las cosas como son. Y si dice, papá, me voy a dedicar al baile. Papá, tengo algo más para contarte. Y si hay algo más en este caso, si hay algo que no sabemos, digo, ojo, pero vamos a estar muy de cerca con la reacción del padre también. Hacemos una pequeña pausa. Su hijo quiere ser bailarín y él no quiere. Y si lo es, lo va a echar de la casa. Pausa muy cortita y ya venimos con más. Dale, mandar. Señores, estamos en vivo con esta historia. La historia entre el boxeo y la danza. Su papá no quiere que sea bailarín. Dice que ser bailarín es ser maricón. Así lo definió, casi con un pensamiento antiguo, estructurado, viejo, a decirlo, el papá de Tobías. Tobías es quien está bailando. Hace 8 años que lo mandan a boxeo. Pero en los momentos libres que tiene ahí en el ring, se pone a practicar la danza, que es su verdadera pasión, y que su mamá lo apoya más que nadie. Claro, porque quiere que baile. Porque su mamá fue bailarina también. ¿Qué te da cuando lo ves así a tu vida? Me da ganas de llorar. ¿Te da ganas de llorar? Te lo juro por Dios. Asco. Mirá, te emocionás. Te lo juro por Dios. Mirá. No, me da una emoción. Aparte lo veo en casa, ¿me entendés? Mirá vos. Una emoción terrible. Mirá lo que dices. No podés. ¿Y vos qué ves? A ver. No. ¿Qué ves cuando lo ves así? A ver. Yo no puedo entender. Cómo es un gimnasio. ¿Cómo puede hacer eso en un gimnasio? Parate bien, por favor. ¡Dejá de gritarle al nene! ¿Por qué no tratás así? Mirá cómo se está parando. Parate bien, por favor. Parate como hombre. Bueno, pero pará, ¿qué? Perdón, ¿vos te parás así? ¿Siempre te parás así? Claro, es una costumbre por pararse por bailar. Con un pisito adelante. Una cuarta posición. Vos ya estás... una cuarta posición se llama. Parate bien. Cuarta posición se llama. Una cuarta pie adelante. ¿Tu viejo te trata así todo el día? Sí, cada rato es un ponete bien, pues sé hombre, saca pecho, sé masculino, sé de otra, un aspecto más rudo. Mm-hmm. Y en vez de dejarme, sé yo. ¿Qué estoy enseñando a ser hombre? ¿Qué te gustaría decirle a tu papá, No, y realmente, mira, viejo, o sea, yo los amo los dos, ¿sí? Mi vida. A ver, chicos, paren. Son mis viejos, ¿sí? Yo sé que mi viejo se banca todo, mi ser, mi mamá me apoya. Pero
quiero decir lo que realmente soy. Yo, ¿y qué sos? A ver. Yo soy una persona que quiere ser libre. Estoy viviendo bajo dos cajas, digamos. Tobías, una... tenés cuidado con lo que me vas a decir, ¿eh? Obviamente, no, o sea... No, no. Respetándonos siempre. Yo siempre te voy a respetar, vos sos mi papá. ¿Y qué querés decir? No, yo quiero... Mira, viejo, a mí la verdad que el boxeo... No me gustó bueno, nunca. Bueno, hace otra cosa. ¿No te gusta el boxeo? No me gusta, no me gusta. Menos bailarín. Yo quiero ser... Vos querés ser bailarín. Yo quiero ser bailarín. Quiero ser un artista, no, ¿sí? No vas a ser bailarín, ¿no? Saqué los genes, bueno, de parte de mi mamá, ¿sí? Me siento mal. A mí, yo cuando iba, te cuento, yo cuando iba con ¿esto es como vos, una especie de homenaje a tu mamá? ¿Esto es como una especie claro, de...? Claro, o sea, siempre está, me gustó ser el... ¿Viste lo que conseguís? Ser hijo único, tener, digamos... Ser el orgullo de los dos. Llegué del lado de mi mamá. Mira, por el tema de la danza. Pero pará, quiero preguntarte algo. Vos dijiste que si él se dedica al baile, ¿qué le iba a pasar a él? ¿Qué le iba a pasar? Te vas de casa. ¿Se va de casa? ¿Se va de tu casa? Pero, ¿por qué decís que se va de tu casa por ser bailarín? Porque yo no voy a permitir que un... A ver, yo estoy entrenando a un monzón, no sé, a una hiena barrio. ¿No te das cuenta? Un locomotor acá. Estoy pagando clases de boxeo para que sea un hombre. Espera, déjame ver algo. Déjame ver algo. Y si lo ves así a tu hijo, por ejemplo, mira esto. Esos pisitos son de tu hijo. Mira. Mira cómo camina con la puntita así. ¿No te gusta eso? ¿No te gusta? ¿No te parece bien? No, no me parece. Pero fíjate el talento. Eso no es de hombre. Eso no es de hombre. ¿De qué hombre? ¿De qué es eso? Eso es de maricón. Pará. Eso es de maricón. Primero estás con un prejuicio altísimo. Segundo, le estás diciendo maricón a tu hijo. Obvio. Bailando, ¿sabes? Yo quiero que sea un hombre. Vos querés ser un hombre. Por algo te mandé boxeo, hijo. Tobías, por algo te mandé boxeo. Yo sí, nací varón, soy hombre, sí. No me ves lo que estoy ahora. Pero no quiero que seas un maricón yendo a bailar. Pero que tiene que ver. ¿Qué tiene que ver eso con que haga danza? Yo quiero ser libre, quiero hacer danza. Estás prejuiciando muchas cosas, estás mezclando. Bueno, hacelo fuera de casa. ¿Vos vas a escuchar más a tus amigos del bar antes de escuchar a tu hijo? Tiene razón. Tiene razón. Estás decepcionando a mi familia. A ver, un segundo. Tenés a tu abuelo que fue boxeador. Javier, un segundo. A ver, Silvia, por favor. A ver. Yo quiero que un papá te diga, sos maricón, ¿eh? Es durísimo. ¿Cuántos años tenés, Toby? 20. 20 años. Sí. Tobías, me parece que estás cometiendo un error. No estás hablando claro. Estás haciendo ilusionar a tu padre porque le decís pero no le decís, jugás pero no jugás. Yo creo que con que le digas, papá, soy gay. Ay, no. Perdón, Silvia, perdón. Nadie habló de Tobías, vos sos gay. Tobías. ¿Qué? ¿Vos sos gay? No, Silvia, no. Mi amor, sí, no pasa nada, Tobías. Acordate que sufro del corazón, Tobías. Pensá lo que me vas a decir, Tobías. No, no puedes decirle eso, está manipulando. Paren un segundo. Está manipulando otra vez. Para un segundo. ¿Por qué tiene que pensar lo que tiene que decir? ¿Por qué? Que tenga cuidado con la respuesta que me va a dar, bueno, porque se va de responde, casa. Tobías. Tobías, así como estás con el valor acá, respondelo. Y cuando tengas que responder, tenés que dar la cara. Quisiera hacerte sentir mucho mejor diciendo lo que tengas que decir, hermano. Decilo que está todo bien de cualquier forma. Seguro. Y este es el lugar, Tobías. ¿Qué tenés para decir? Bueno, sí. Soy gay. Bien. Esta misma noche te vas. Bien, querido. Bien. Pará. Pero te vas de casa. Pero te vas. Pero te vas. No te quiero ver más. Ser feliz. Perdón. Yo te apoyo. Chicos, ¿podemos bajar un cambio? Perdón. Yo lo apoyo. Un segundo. Marcela, a ver, un segundo. Bájame un cambio porque parece que acaba de decir que mató una persona, chicos. Tal cual. O sea, está diciendo que es gay, nada más. Digo, hoy en día ya está, chicos, ya está. Son la deshonra de mi familia. Son la deshonra. A ver, un segundo, Carlos. De chiquito ya se le notaba. Pero aparte, me parece que una de las cosas que estamos aprendiendo acá día a día es que el amor de un padre o una madre es incondicional a su hijo. Exacto. La condición para que sea algo, para que lo quieras. ¿Entendés? Es una vergüenza de tu padre. Bien, señores, vamos a hacer algo. Vamos a ver de qué lado están ustedes. Yo estoy criando a un hombre. Javier, un segundo. Vamos a ver de qué lado están ustedes, si el lado de Marcela o del lado de Javier. Javier está en contra de que su hijo sea bailarín, su hijo acaba de hacer una confesión. Y vamos a ver qué pasa. Digo, miren esto, es aplastante. Marcela, Tobías, el 75% de la gente está de su lado. Javier, solamente el 25% de la gente está de tu lado. Va a tener Javier, que aflojar. Vení para acá, por favor. Vas vení a para tener acá. Que aflojar. Vení para acá, Marcela. Dejame. Vení para acá, porque vos ya lo aceptaste. Llévatelo a eso, por favor. Sí, este es el momento de definiciones. Silvia, ¿cómo definís esta problemática? A ver. Ah, ya está, se solucionó. Ya está, nene. Te felicito, ya está. Ahora bancá que tu viejo lo vaya entendiendo. Es cuestión de tiempo. Ahora ya está. ¿Entender se desató qué? Un nudo maravilloso. Vos también, querida, ¿eh? Inteligencia, paciencia. Porque este casi un animalito. Doctor Carr.
Hablé de Javier, no merece mi respeto, claramente, así que no voy a definirlo. Pero quiero hablar de Marcela. Marcela es la única culpable de todo este conflicto. No, Marcela guardó silencio, Marcela jugó con los sentimientos del padre y el hijo. Y Marcela, en definitiva, es la única ganadora. No, por culpa de ellas así. No. Bueno, por culpa de ellas así. Muy machista. A ver, chicos, queda el cono del silencio todavía. Padre, bajen un cambio un segundo. Vamos a ver la opinión de Laura Ufal también en el momento de definiciones. Laura, a ver. Yo creo que acá el conflicto es en la pareja. Porque la pareja tiene que empezar a olvidarse de este hijo para bien, dejarlo hacer su vida, bancarlo en lo que él quiere hacer, que ya sabemos lo que es y feliz que está. Exacto. Y hacer y ver esta pareja cómo avanza, porque los que no funcionan son ustedes dos. Voy a cambiar el cono de silencio de lo que debería hacer. Tobías, te pido que te acerques al centro, por favor, y te pido que bajes. Vamos a hacer un cono de silencio entre padre e hijo. Me parece que entre la mamá ya está resuelta esta historia. Marcela, aguárdame ahí, por favor. Ubicate allá en el atril, te pido un segundito. Bajemos el cono de silencio. Ubíquense, porque el padre lo acaba de echar de la casa, le acaba de decir que tenés que ir. Vamos a ver si lo dice cara a cara también. Ubicate, tenés que entrar ahí, perfecto. Vamos a ver qué pasa, porque es una historia fuerte. Digo, saber de admitir algo que a veces uno ya sabe lo que va a pasar. Pero si no lo quiere admitir, es más complicado, sobre todo por el qué dirán, que es lo que le pasa al papá. Tienen un minuto, nadie los escucha. Esto es lo que está sucediendo en este mediodía. Un hijo que acaba de confesarle a su papá que quiere ser bailarín, no boxeador, como él le exige. El padre dice, si no sos boxeador, te va a ser de mi casa. Lo del baile es para maricones, llegó a decir. Frase es tremenda. La danza es para nenas, llegó a decir a su papá, con una presión tremenda. Sí, así está aclarando en esta historia. No puedo aceptar que mi hijo sea bailarín, con calzas parece maricón. Vamos a ver qué pasa. Digo, ¿lo echará o no lo echará de su casa? Ay, 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 ay. Un papá que es muy estructurado, taxista, 12 horas por día trabajando, dice que lo peor que le puede pasar, que es una traición a su propia familia, es que su hijo sea bailarín. Durante 8 años quiso que sea peleador o boxeador y de repente le dijo al hijo, sí, papá, soy gay y está todo bien. Y a partir de ese momento le dijo, te vas a ir de mi casa. Te echo de mi casa. Levantamos el cono de silencio y vamos a hacer una cosa. Señores, a partir de este momento, la resolución la van a ver después de la pausa. Pausa muy cortita y vamos a ver qué va a pasar entre padre e hijo, si lo echan o no lo echan, o si definitivamente lo aceptan. Pausa cortita y venimos. Dale, mandale. Entre Javier y entre Tobías, entre padre e hijo, después del cono de silencio, se quedaron acá, así, con este clima que tenemos en el piso, de tensión extrema. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo, chicos? No hay acuerdo. ¿No? 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 ¿Perdón? A ver, Marcela, vení, por favor, bajá acá. Vení, ponete al lado de Tobías. ¿Por qué no hubo acuerdo y cuál es la decisión? Mirá, Nicolás, yo no lo voy a echar. ¿No lo vas, ¿sí?, a echar? No lo voy a echar. Bueno. Quizás a mí me falta más tiempo para conocerlo, para tratar con él. Si bien yo no estoy trabajando todo el día, bueno. Necesita una imagen más paterna en la casa. ¿Y entonces? Pero no voy a aceptar que él siga haciendo lo que está haciendo. O sea, ¿vos querés que laburar menos, estar más en casa, pero que él no sea bailarín? No. Eso le estás pidiendo. Si vos estás dispuesto a no ser bailarín, es imposible. No voy a aceptar dejar. No es de una ser cuestión yo. De tiempo, claro. No es cuestión de aceptar lo que yo soy. Perdón, ¿y si él es bailarín y si él sigue de esta forma? Y, digo, con esta decisión. No, déjame que tenga más tiempo con él. Yo voy a hablar en casa. Y... ¿Vas a hablar en casa? Sí, tengo que Vamos hablar. A relacionarnos que más. Porque... los tres y lo tiene que aceptar de alguna forma. Pero vos lo echarías de la casa. No. Es mi hijo, yo lo amo. Ay, mi amor. Es mi hijo. Lo amo de verdad. Y si no, dar un abrazo, pues. Entonces. Acá te quedaste con la tierra. Muy bien. Gracias. Esto está muy bien. No, por favor. Está bien. Eso tiene que pasar. Eso tiene que pasar. No cambia nada. Que sea bailarín, que sea rugby, que sea... ¿Estás emocionado, Tobías? Mi vida es un dulce. ¿Qué te pasa, Tobías? A ver. No, y es fuerte. O sea, nunca me animé a hablarlo así. Y es fuerte porque no... Son mis viejos y me duele elegir entre mis viejos y mi pasión. Y lo que soy yo. Tiene que estar todo junto, ¿por qué no? Y yo espero algún día que él pueda ir a una presentación. Claro que sí, va. Claro que sí. Vayan para allá, gracias. Vayan a tomarse el tiempo que se merece, chicos. Gracias por haber venido. Un placer enorme. Gracias, Vayan por allá. Bueno, así estamos, señores. Qué caso, cómo termina todo. Con un abrazo, ¿viste? Un abrazo de padre e hijo, lo más lindo que hay. Señores, caso número 2. Le damos una vuelta a este programa y atención porque
Hoy viene Betty. Betty es una mamá que está indignada con su hija porque parece que está saliendo con un chico que lo define como un malandra, como una mala junta, con un tipo de pinta que hasta casi lo asocia con un delincuente. Vamos a recibir a Betty en este mediodía a ver qué tiene para decirnos y por qué no quiere que la hija salga con este chico, a ver qué le está pasando, a ver quién es este muchacho y por qué está tan enojada con su hija. Betty, bienvenida. Bienvenida a Yo de Problema. Por acá, por favor. ¿Qué pasa, Betty? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Y no, yo estoy muy enojada porque mi hija desde hace un tiempo anda saliendo con un chico que la verdad es un delincuente, ¿es no un delincuente? Trabaja. Bueno, le dije yo, ¿eh? Sí, sí, no trabaja. No trabaja. ¿Para vos roba? Para mí roba. ¿Para vos porque roba? Porque no trabaja y anda bien vestido. Ah. ¿Qué es lo que se puede...? ¿Y a tu hija cómo la ves con él? No, la veo mal porque desde que está con él viene borracha. Viene de noche, tarde, a veces la salgo a buscar porque no vuelve a la casa y la traigo de donde la encuentro, que está con todos los pibes tomando. O sea, no la reconoces no, como no. tu hija. No, vamos no, a conocerla no, a tu no hija hija, o no a quien dice ser tu hija. Vamos a recibirla a Micaela en este mediodía. A ver, Micaela, ¿qué tendrá para decir estas chicas que cambian por los chicos? A ver qué pasa con Micaela. Micaela, bienvenida, Yo de Problema. A ver, Micaela. Hola, Micaela, bienvenida, por favor. Hola, ¿por? ¿Cómo estás, Micaela? Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Qué está pasando, Micaela? A ver. ¿Es una exagerada? Perdón, yo no la estoy escuchando. Sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Está abierto el otro micrófono, chicos. Está al revés. A ver, ¿me escuchás? A ver, habla, a ver. Dame un micrófono, chicos. Porque está cambiado. Estoy escuchando a otro chico que me imagino que debe ser el novio, ¿no? Que está acá. Vamos a ver qué pasa. A ver, Micaela, por favor, sostené esto. A ver qué pasa. Es una exagerada. Pocas palabras. ¿Exagerada? ¿Por qué exagerada? Y porque sí, porque ella en sí no me deja hacer nada. Nunca. ¿Vos estás cambiada? No, yo sigo siendo la de siempre. No, nada que ver, no. Pero dice tu mamá que salís alcoholizada, que llegás tarde a tu casa, que el tipo es un delincuente. No, miente, porque no es un delincuente. No, ¿y qué es para vos? Y para mí es buena persona. Perdón, ¿este es el muchacho? Ah, bueno, qué pin. Chicos, qué carta de presentación me pone para conocerlo, ¿no? Mirá vos, claro, dormido en una cistita después de un litro de birra, un cigarrillo. Este Zen es un tipo así muy... Mira lo que sé. Mira, eso es lo que hace siempre. Te presento a tu yerno. No, por durmiendo favor. Una cestita, ¿eh? Por favor, no. Espectacular, ¿eh? No quiero eso para mi hija. ¿Está todo el día tomando? ¿Está sí, todo el día sí. le da a la birrita? Exactamente. ¿Y vos qué tenés miedo por tu hija? Y sí, yo la crié como una reina, como una princesa. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. A ver con tu hija, vamos a ver qué. Ah, esto es lo que te jode. Mira lo que es la junta también, claro. Mira lo que es. Estos son los amigos así y acá se junta. ¿Y tu hija no era estar en la calle todo el día? No, era estar ahí. Mirá, no. Está todo el día tomando cerveza. Todo el día tomando. ¿Y empezó a tomar alcohol una vez que lo conoció a él? Sí, una vez que lo conoció a él. ¿Y vos tenés que estudiar? ¿Estudia algo ella? Está estudiando peluquería. Está estudiando peluquería. Pero dejó desde que está con él. Dejó la peluquería. ¿Dejó peluquería? Yo trabajando para que ella pueda tener un buen futuro. Sí. Y ella dejó la peluquería que ya iba en el segundo año. Pará, y aparte de nada, es una buena salida laboral. Se puede poner su propia peluquería. ¿Y él que la está llevando por el camino, que la vagancia, está tirada en el piso, estar ahí echada? Sí, todos los días, pero es todos los días. ¿Y te contesta mal tu hija? Me contesta mal. ¿Te contesta mal tu hija? Sí. ¿Te trata mal? Bueno, me dice cosas indecibles. ¿Vos le contestás mal a ella o no le contestás mal? No, yo le digo las cosas como son. Le decís las cosas como son. Sí. A ver, y cuando estás acá, digo, ¿estás pasando todo el día acá tomando cerveza? ¿Estás todo el día tomando...? No, es un rato nomás que estamos. No, qué rato. Todo el día. A ver qué tenemos acá. A ver. Se pudrió el rancho. ¿Qué te dije yo? Aparece tú. Ok. Ya te puedes sacar el micrófono de mano. A ver. No te metas más con mi hija. A la pucha. Así los patotea tu novio. ¿Los quiere separar tu mamá? ¿Los quiere separar? Y sí, porque me agarra fuerte, me lastima. ¿Te saca de ahí tu mamá? Sí. Porque no lo puede ver este chico. ¿Vos dejaste peluquería, corazón? No, bueno, sí, dejé, pero... ¿Cómo? ¿Sí o no? No pero, me mientas a mí, ¿eh? Bueno, sí, dejé, pero voy a seguir, o sea... ¿Y por qué dejaste? ¿Porque él te pidió que dejes? No. ¿Para verlo más tiempo? Sí. ¡Ah! Miren, con dos preguntas como no, sí. A ver qué pasa, a ver qué tenemos acá. A ver... ¡Ay, mira, acá está! Chapando una birrita. A ver quién viene... Claro, vamos a ver quién es este muchacho, se llama Jonathan. Y la nena, me encargo yo. Yo voy a la comisaría y te hago todo. Pero vas a hacer una denuncia, ¿eh? ¿Lo querés denunciar? Lo voy a hacer. ¿Lo querés denunciar para separarlo? Vamos a recibirlo a este muchacho, el muchacho de la discordia, señores. A ver qué tenemos acá. Vamos a recibirlo a Jonathan. A ver, el sex machine que tenemos en el barrio. A ver qué pasa. Johnny, bienvenido. ¿Cómo anda, Jonathan?
Mirá vos. ¿Cómo andás, loco? Sí, bien, ¿usted? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Me trata usted, parece, me siento de 73 no, años. Él, cuando... él se hace. A ver, se hace el educado. Se hace el educado, nada que ver. Está loca, señora. ¿Cómo está loca? No, no, no. Loca, me decís a mí, loca. ¿Está loca la señora? No. ¿Por qué está loca? Muy chusma, ¿eh? Muy chusma. Gente, no puede ver a nadie. Muy metida, ¿eh? Muy metida. Escúchame. Yo cuido a mi hija, yo cuido a mi hija, ¿no? Pregunta para vos, Jonathan. Sí. ¿Vos sos un delincuente? ¿Vos andás delinquiendo en la calle? No. ¿Por qué ella está asustada y dice que no trabajás? ¿De dónde compró la ropa? ¿Dónde compró ¿dónde la zapatilla? ¿Dónde compraste la ropa? ¿Dónde compraste las zapatillas? Juntando. ¿Juntando? ¿De dónde juntan? No, haciendo changas. ¿Haciendo changas? Sí. ¿Y con eso ahorrás y te vas comprando la ropita? Sí, de a poco se va comprando. ¿Y te gusta vestirte bien? Sí. ¿Y con eso? Claro, la chica, olvidate, bien. ¿No? Claro. ¿Ese fue lo que te enamoró de él? No. Tiene facha, ¿eh? ¿Sí? Tiene facha, ¿eh? ¿Qué es lo que más te gusta de Jonathan? A ver, míralo a los ojos. Y para mí es muy buena persona. Es buena persona. Y sí, para pasar bien con él. Parece, o sea, inocente, parece inocente con esa carita, pero loca. No, nada no lo que es, ver. No lo es. Chusma. Perdón, y que te traten de loca y de chusma, ¿qué te pasa a vos con eso? Él me puede decir lo que sea, yo sé quién pero soy. Pero lo vas a sacar zumbando, ¿no? Lo vas mamá, a sacar no, yo no quiero esto para mi hija. No, no. Y vas a hacer lo imposible para que no te tu vida. Perdón, en tu vida. Perdón. Que se fije en su vida. ¿Cómo en su vida? Sí, ¿cómo? Se fija en la mía, ¿no? Chicos, así le habla la suegra. A ver, usted que es especialista en suegras. A ver. Suegra nivel 1 se lo lleva a marzo, claramente. Sí, y claramente. ¿Cómo debería contestarle? Mire la diferencia. Señora, qué bonita que está. Qué gentil su mirada. ¿Puedo pasar a tomar una tacita de té? A ver, Silvia. Sí. ¡Qué linda está su señal, por Dios! ¡Ay, Dios mío! Bueno, chicos, vamos a seguir, a ver. Vos sabés, Linda, que la neurociencia explica aquel viejo dicho de el amor es ciego. Hoy se sabe de verdad que nos enceguecen ciertas sustancias que se liberan en el momento del enamoramiento. Endorfina, dopamina, hay un montón de inas que realmente te enceguecen. O sea, que lo que vos querés mostrarle a tu hija, no lo va a ver. Claro. Es como si yo realmente a un ciego quisiera decirle, mirá qué lindo el color del piso, no lo va a ver. Menos mal. No. No, Silvia, si no. Entonces, lo que digo es que estás gastando energía al divino botón. Si yo estuviera en tu lugar, sería espía. ¿Espía? Estaría del lado de tu hija para mirar hasta dónde, qué cosa, qué hace, qué siente. Me parece que es mejor Silvia, papel. Y si les digo que hay una prueba reveladora, no, y si les digo que hay más... No. Yo les digo que hay más, hay mucho más. A veces no es todo lo que parece y yo con un simple clic puedo llegar a cambiar esta historia. Cuando hay una prueba reveladora en este programa... Quizá a veces... Yo lo veo en la calle. Me da mosquita, amor. ¿Vos lo ves? Yo lo veo. ¿Vos lo ves? Y si yo le doy play a esta prueba reveladora... Señores, ¿tenés miedo, campeón? ¿Tenés miedo o no tenés miedo? ¿Estás tranquilo? No, te mandaste ninguna, tranquilo. ¿No? ¿Vos estás tranquila? Sí, estoy tranquila. Están todos tranquilos. Siempre están todos tranquilos con la prueba reveladora. No. Claro, qué locura. A ver, señores. Vamos a ver qué indica esta prueba reveladora que tenemos acá. A ver en qué andás, querido. Vamos a ver qué pasa. Señores, la suegra la está acusando de robar. Vamos a ver si es así o no es así. ¡Ah! Ese lo soy están mirando yo. Los autitos. ¡Ojo! Claro, mirá, tiene una concesionaria ahí. ¿Dónde estará la llave, el estéreo? ¿Qué están haciendo? ¡Claro, ahora entiendo! Perdón, ¿y vos andás metida en esto, nena? ¿Vos andás metida en esto? Pero ella va a terminar mal si sigue así. ¿Pero te das cuenta va a terminar mal? Están viendo un auto para robarlo acá. Mirá esto. Sí, mirá. Sí, sí, tremendo sí. Esto. Mirá cómo lo están viendo. O están viendo, mirá lo que es el interior no de este auto. Haciendo no, nada. No, está... no, estamos haciendo nada. ¿Qué están haciendo? Jonathan, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo acá? Mirando. No están haciendo nada. ¿No están haciendo nada? No. No están yo haciendo lo nada. He visto, lo he visto vendiendo cosas. No. Sí. Ahora, perdón, miren esos dos de atrás también. Dan miedo esos dos chicos de atrás, chicos. A ver, mirá. Ese no soy yo. ¿No sos vos? Ese no soy yo. ¿Cómo no sos vos? No. No tiene cara, no tiene cara. ¿Vos me estás diciendo que ese no sos vos? No. Para, Jonathan. Jonathan, vení para acá. ¿Te puedes sacar esa campera? Sí. Sacate la campera, Jonathan. Hola, le voy a decir. Date vuelta. Date vuelta, chicos. Mentiroso. A ver, ¿es él o no es él? Es él. ¿Es él o no es él? ¿Es ella también? Es ella también, sí. ¿Por qué metés que no sos vos? Mirá, anda, agarrá la campera así. Como agarrala así, como que tenés un bolsito. Ahí está, es lo mismo, chicos, es él.
Es la misma zapatilla, no. El mismo jean, la misma, la campera es distinta. A ver, ¿qué estaban? ¿Revisando los autos? A ver si podían sacar algo de los autos. No, estamos mirando. Estaban mirando, estamos. Y viendo cómo funcionan las palanquitas también. Pará, quédate acá, Jonathan. Pará, pregunta. ¿Vos creés que estaban mirando? Esta imagen me llama. Mirá, esta imagen, ahí lo pausé justo. Mirá qué precisión. Esta imagen acá, como que están corrompiendo acá el auto, ¿me entendés? Que en cualquier momento lo rompen acá y chao, ¿me entendés? Bueno, vamos a ver qué pasa, señores. Si yo lo he visto vendiendo cosas. Lo he visto vendiendo cosas y por eso compra la ropa. Señores, vamos a ver qué dicen ustedes en las llamadas telefónicas. Están del lado de la mamá de Betty o del lado de Micaela y de Johnny. Pónganse juntos, chicos, pónganse juntos ustedes. Betty es aplastante lo tuyo, ¿eh? El 78% de la gente está de tu lado, Betty. Micaela, Jonathan, el 22% de la gente está de su lado. Jonathan, te pido que vuelvas a tu lugar. Vení para acá, Micaela, conmigo. ¿Pero quién va a querer que una hija? Vení acá conmigo, Betty. Vamos a tratar si lo solucionamos con nuestros especialistas. Señores, este es el momento de definiciones. Silvia, ¿cómo lo definimos? A ver. Bueno, la madre. Bueno, tranquilo. Semejante prueba reveladora, no tenemos mucho para decir. Verdaderamente es un delincuente, además es un cara dura. Una cerveza no se le hace mal a nadie. Que nos toma de estúpidos a todos. Así que yo te deseo mucha suerte, mamá, porque vas a tener que lidiar con este tema delicadamente. Las mujeres somos muy sabias. Confío en vos. Mica, quédate tranquila que yo tengo ciertas dudas del video. Para mí no es él. Así que podés seguir. ¡Ay, Dios mío! Podés seguir disfrutando del amor que te lo mereces. ¿Algo más interesante, Carp, o va a ir por ese lado? Betty, en representación de mi suegra, te quiero mucho. No. Buenas noches, te veo. Espero que te sigas. Gracias, quiero conocer la opinión de Laura Ufa también en este caso, a ver qué es lo que dice, porque hay que ver, digo, Laurita, a ver qué piensa de esto. Yo le voy a hablar, a Mica, que es una chica joven. A ver. Y le guste él o no le guste, pensá en vos y en tu vida. Seguí estudiando, hace algo por vos, porque los novios pasan y vos tenés que ver qué vas a hacer vos con tu vida. Señores, ¿qué edad tenés, Micaela? 18. 18 años tiene. Vamos a bajar el cono del silencio, a ver qué es lo que está pasando entre madre y hija, a ver qué decisión toman. Yo no sé qué decisión podrían tomar. Bajemos el cono, chicos, a ver qué pasa. Hasta Laura Ufa se puso nerviosa, se le cayó los lentes. Esto pone muy nervioso todo, ¿me entendés? Hay mucha tensión, Micaela. Mirá que llevamos miles de casos ya al aire. La verdad que nos siguen sorprendiendo las historias, es impresionante. A partir de ahora tienen un minuto, chicas, para definir a ver esta relación madre-hija, hija-madre. Y si ella se va de la casa y se va con Jonathan, y si le dice a la mamá, escúchame, seguís presionando, yo me voy de acá. El novio de mi hija es un delincuente. Así arrancó la mamá, la suegra, denunciando a Jonathan en este mediodía. Ay, 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 ay. Me estoy enamorando. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, ahora mi hija está saliendo con un delincuente. No es la misma, no la reconozco. Ella, la hija, Micaela, dice, yo sigo siendo la misma de siempre, mamá. ¿Qué me estás diciendo? Yo sigo siendo la misma de siempre. ¿Cómo que no? La mamá le pagó peluquería para que empiece a estudiar. Ella lo dejó. Dejó segundo año de peluquería, tenía toda una oportunidad de crecimiento, casi no hablan, Casi no hablan, la verdad que están así como tiesas, ¿no? Como que no sé, leyendo un poco el lenguaje corporal, en el cual yo soy casi un especialista, me doy cuenta que hay una cierta rigidez entre madre, hija, hija y madre. Mamita, ¿qué caso tenemos en este mediodía? El novio de mi hija le arruina la vida, qué frase. Levanta el cono, a ver. Bueno. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No. ¡No! ¡No! ¡Y la familia! ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué va a pasar? No, le dije que me aguante, que yo me voy con él, que busque un trabajo. ¿Te vas a ir a vivir con él? Sí. ¿A dónde vas a ir a vivir con el chico? ¿Ya hay lugar? Digo, yo ni... No, pero voy a buscar un trabajo. ¿A dónde va a buscar? ¿A dónde va a buscar? No, no estoy entendiendo. Perdón, sí. Jonathan, ¿vos tenés lugar para albergarla a ella, para estar con ella, una casa? Sí, sí. Encima va a decir perdón. Sí, anda todo el día en la calle. Perdón. En la calle anda todo el día. ¿Vivirías en tu casa con vos, con tu familia, o vivís solo vos? No, con mi abuela. ¿Con tu abuela? ¿Vivirían los tres ahí con tu abuela? Sí. Bueno, Micaela. ¡Qué suerte la abuela! Anda con Jonathan. Betty, te pido que te retires por ahí. Gracias por haber venido, corazón. Qué sufrimiento. Chicos, gracias por haber venido, Son muy chiquitos y Jonathan está ahí como...
No, chico, no le pones esa canción, Dios mío. Silvio Freire, gracias por todo, hermosa. Carlos, gracias por todo, tremendo. Laurita Bufay, gracias por todo, corazón. Bueno, señores, mañana a las 6 de la mañana los espero en la radio, bien tempranito, en los 40, 105.5, la radio de los éxitos, ya saben, cada vez somos más ahí, así que gracias por acompañarnos. Hasta acá hemos llegado con este programa y como siempre les digo, sean felices, el resto son consecuencias. Adiós, chao, hasta mañana.